Buen día, amigos, ¿cómo están? Compañeros, seguidores de Luz del Alba, hoy nos encontramos en la escollera de Santa Clara del Mar. Vinimos a hacer una excursión con Eduardo Canuto para los chicos de Luz del Alba. Vamos a ver cómo está, vamos a hacer algo de pesca de altura, anchoa, algo de mero, algo de salmón y también vamos al tiburón. Como siempre, vamos a brindar las mejores imágenes para los amigos de Luz del Alba y todos los seguidores. Y ya la embarcación de este excelente guía de Santa Clara del Mar, Eduardo Canueto, se puso con destino hacia la zona de pesca y tras una confortable navegación van a llegar a los destinos para intentar inicialmente con la variada. Agradezco también al grupo de pescadores que asistió a la jornada y a un gran amigo y referente, el querido Raba Gregorini. Muy bien, Lolo, muy bien, excelente Corvina. Para los chicos de Luz del Alba. Bueno, seguimos acá con Lolito, con los amigos de Lobito de Mar. Estamos con las pescadillas. Ahora apareció un cardumen de pescadilla, anchoas de banco y algunas corvinitas. Esta chiquita, por ejemplo, la vamos a devolver al agua como corresponde. ¿Seguimos con quién? Con el viejo Lobo del Mar. Bueno, seguimos, acá estamos con Lolito, que trae un terrible doblete de corvina. Muy bien, Lolo. Muy bien, Lolo. Arriba, muy bien, Lolito. Arriba, Lolito. Vamos. Excelente pesca de corvinas ahora. Bueno, ahora estamos con la variada, y como vemos, miren, una anchoa de banco y dos corvinas. Así que la de Santa Clara del Mar, Eduardo Canuto. Ah, viene Mandy, a ver Mandy, muy bien Mandy. Doblete de corvina. Mandy, exhibimos arriba. Hola los muchachos de Luz del Alba. Hermosa pesca. Guarda gallego. Estamos con Eduardo Canueto, Santa Clara del Mar. Hola, ¿qué tal, Marcelo querido? Aquí estamos en una nueva oportunidad para estar entre la gente de Luz del Alba y nuestros amigos pescadores. Hoy haremos la presentación de un accesorio muy importante en nuestros equipos de pesca que tienen como única función apresar nuestros objetivos de una certera clavada. Estamos hablando ni más ni menos que de anzuelos y por si esto fuera poco, estamos muy contentos y emocionados de presentarles anzuelos de línea Kumasai. Sumamos a los modelos de triple Kumasai tres nuevas líneas bien clásicas para distintas modalidades y diferentes ámbitos de pesca. Comenzamos presentando la serie multipropósito Aberdeen. Este es un anzuelo regular de pata media larga con boca bastante ancha que nos permite hacer voluminosos encarnes para tentar a las futuras presas. Su cuerpo es delgado, forjado, tiene ojal recto y una punta súper afilada que nos permite una excelente clavada. Puede usarse tanto para la variada de mar como la variada de río, tararira, dorado, lenguado, bagre de mar. En las medidas chicas puede usarse para el pejerrey y también sirve para el atado de moscas. La terminación del anzuelo es en níquel negro y viene presentado en las siguientes medidas. 4, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 y 6, 0.
Continuamos con la serie Chinú. En este caso tenemos un anzuelo de pata corta con boca ancha y con un cuerpo muy delgado, pero que con su forjado nos permite mantener la delgadez sin perder fortaleza. Tiene punta aguja muy resistente, de extraordinario filo y con un ojal que lleva una leve curvatura para optimizar su clavada. Sirve tanto para agua dulce o agua salada y es utilizado para pescar pacú, boga, carpa y en las medidas chicas es muy lindo anzuelo para buscar lisa. Con terminación en carbono negro, viene presentado en las medidas 4, 3, 2, 1, 1, 0 y 2, 0. La última serie a presentar es el clásico anzuelo 3406BR. Este anzuelo se caracteriza por su tremenda fortaleza, el cual nos permite clavar a las especies más grandes y que poseen boca dura, las cuales son difíciles de pinchar con otro tipo de anzuelos. El 3406 tiene pata media larga con un cuerpo muy robusto y forjado. Su ojal es recto y posee una agudísima punta extremadamente fuerte que lo hace tremendamente clavador. Su terminación es en bronce y su material es resistente al agua dulce y salada. Recomendado para dorado, surubí, tararira, variada de altura, raya, cazón, tiburón y variada de mar o río. Disponibles en medidas 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 10. Como ya sabemos, Kumasai propone productos de excelente calidad y altísimo rendimiento con los cuales se cubren todas las expectativas de los más exigentes deportistas de nuestra amada pesca. Desde las 3K SRL importamos y distribuimos las marcas Kumasai y Montague con el objetivo de acercarles productos confiables con respaldo y servicio postventa. Mi nombre es Diego Olivera y nos veremos en nuestra próxima presentación. De pescadito, pero qué pescadito, por Dios. Sembrada, llevo esa muy tarde. Otra vez. Para los chicos de Luz del Alba, ¿a dónde vamos? Santa Clara del Mar. ¿Con quién? Con Eduardo Canuestro, el viejo lobo de mar. Ahora le toca el turno a Gaby, pero vamos a mirar esto, vamos a mirar lo que está por sacar Gaby. Quiero que, cómo se hace la caña, levante la brazolada. Miren qué pescadilla. A ver, Lalo también. Lalo también. Una corvina, Lalo. Mandy acá con otro pique. Como vemos, la actividad inmensa. Ahí viene Mandy con nada, viene. Pero bueno. Y como podés apreciar, Santa Clara del Mar ofrece una muy rica variada, así que ¿por qué no te lo propones y estás ahí pescando? Solo lo tenés que llamar a Eduardo Canueto, como dicen el viejo lobo de mar, y vas a disfrutar como toda esta linda gente que está haciendo un pescón extraordinario. Y con tanta variedad te tenés que acercar a Belgrano para elegir cuál te llevas. ¿Cómo va, Beto Macera? ¿Cómo andas, Marcelo? Muy buen día. ¿Eh? Acá mostrando de las pocas cosas importadas que tenemos en termos, porque se está haciendo difícil conseguir todos estos artículos y bueno, ahora recibimos un pedido, así que estamos aprovechando para mostrarlos nuevamente. Toda la línea nueva que entró Explorer, una calidad realmente muy muy buena, termos que mantienen el agua caliente, el agua fría 24 horas perfectamente. Viene con pico matero, cosa que no tenés que andar buscando termos para el pico para otros termos. Esto abrís y vertís directamente. Vinieron los vasitos térmicos también, tapa a presión, cosa que es involcable, y también térmicos, mantienen muy bien. Mates también de la línea Explorer, mantienen la hierba caliente, cosa que puedes dejar de tomar un rato. Ahora se viene la temporada también del pejerrey de los fríos para mantener el matecito. Sí, y después, bueno, estas botellitas andan perfectas para el campamentista, para el pescador, y ahora fundamentalmente empiezan las clases para los chicos que mantienen tanto frío como caliente, o las de acero sola que mantienen pero no tanto.
son de acero simple, estos son acero doble, son tipo termo. Y también para el que va a la oficina y empieza el frío y quiere llevarse algo frío, o bien todavía estamos en verano, estos aguantan perfectamente bien. Agua fría y agua caliente, toda la línea. Un clásico. Anda muy bien, así que, como siempre, Marcelo, acá en Belgrano, en la calle Mendoza, 2465, en el barrio de Belgrano, de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, y sábados, de 10 a 18 horas. Te conté hoy, sí. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué, no, qué, para tu, no, tu primo, no, tu primo? No, ¿cómo? Ah. ¿Cómo? Yo voy a venir a sacarle algo a Beto Macera para mi primo. Es para mí. ¿Te acuerdas que te conté que empecé el gimnasio hoy, que hoy me anoté? Sí. Me llevo la botellita para hidratarme. ¿O querés que tu amiguito se deshidrate? Si vas a la natación, ¿qué no te vas a decir? Bueno, ah, no, no se queman calorías en natación. A ver si me pongo pachucho. Gracias, Beto. Me voy a acordar de vos cada traguito. Ay, Dios. Fly en Esquina te ofrece el mejor servicio. Cabañas totalmente equipadas con bajada propia de embarcaciones. Lanchas totalmente equipadas con doble plataforma para casteo. Con motor eléctrico para regular las derivas. Todas las modalidades y especies. Dorado, pacú, surubí, la más rica variada. Y por qué no disfrutar un buen asadito o una fritanga en isla. Llamalo a Chulito Delgado y regalate la mejor jornada de pesca. No hay vez que no venga a este local que el señor esté descansando. ¿A vos te parece? Obvio, obvio. Y bueno, hay que aprovechar que uno tiene este tipo de productos en el local para descansar. ¿Cómo va, Leandro? Muy bien, ¿vos? Obviamente es un chiste, pero qué belleza este sillón. ¿Viste qué lindo? ¿Sabés lo que me gusta? Te digo realmente, más para la gente que tiene unos kilitos de más, que es re fuerte, ¿eh? Muy, está reforzado por todos lados, ¿no? Muy reforzado. Aparte de reforzado, viene con doble lugar para poner botellas. Vine a estuve también con un canastito acá para poder colocar alguna cosita mientras uno está pescando. Ah, celular, carnada, la llave del departamento, del coche. Puedes colocar algo acá también. Alguna bombilla, algún sanguchito de mortadela y queso también. Ponele, claro, una picadita entera, no, por supuesto. La tablita para cortar la carnada. Todo, todo. Y aparte es súper cómodo, fíjate, yo estoy tirado acá como cual. Bien, bien ancho, ¿eh? Sí, bien ancho. Y aparte que, como todos estos sillones, se hacen rápidamente pequeños para transportarlos. Pequeños, y quiero mostrar el grosor de los caños. Fíjate, mirá. Terrible. Mirá. Que la gente compare. Más que un dedo. Más que un dedo, yo que meto 1.90 m. Sí. Bueno. Ponele. Ponele. Menos IVA. Menos IVA, sí, pero bueno. No, sí. Y sí, la tela también. La creo tela que se ve la trama. Reforzada, una trama bárbara, acolchada. Es muy linda tela. Muy bien. No es un acolchado, digamos, así tipo un sillón, pero es un acolchado lindo. Muy bien. Y vi otro producto también, súper reforzado. Es de aluminio, completamente de aluminio, no pesa nada, súper reforzado. Y acá también uno se puede tirar a dormir la siesta sin ningún problema. Muy cómodo. Muy cómodo. La diferencia entre este producto y aquel es que este es completamente de aluminio, con lo cual es mucho más liviano. Y a la larga, al ser de aluminio, claramente se evita todo el tema de la percusión, ¿no? Muy bien, y lo que veo, saca la manito, que se vea, los apoyabrazos son totalmente de aluminio. Claro. Y el que necesita un poquito de ayuda para levantarse de la silla. Y tenemos la bolsita acá, ¿eh? Ah, también tiene una bolsita. Una bolsita acá, para llevar el celular, las llaves. Exactamente, y cuando necesitas ayuda para levantarte, te apoyas en los dos apoyabrazos. Y arriba, upalala. Muy bien. Y también se desarma, ¿no? Por supuesto. Obvio. Todo esto. www.casaldelfin.com.ar, ahí lo están llamando ya. Y si no, en directorio 874, Capital Federal. Goli, si llaman por el sillón, ya me lo llevé yo, ¿eh? Ahí va. Me lo das porque vienen los dos con funda. Me lo vuelvo, los dos. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, a ver, Eduardo, vos que sos el profesor de esto. Parece un robo, lo que pasa es que justo me llamaron por teléfono y se me hizo un mal. ¿Qué hiciste? ¡Por Dios! Te digo, pescamos con un sabiki. Sabiki es una línea de 6 anzuelos, con plumita, sin carnada. Mirá. Sí, sí, la estoy viendo. Es que son... Descuidaste un segundo y pasó lo que pasó. Y me hizo un moño la línea. Y seguimos acá con Mandy también. A ver, Mandy, ¿qué tenemos ahora? Dobletes de corvina. ¿Dónde? Santa Clara del Mar. ¿Con quién? Eduardo Canueto. Bueno, seguimos con la variada de besugo. Para los chicos de Luz del Alba, con Eduardo Canueto. Sensacional pesca de besugo.
Bueno, ahora le tocó el turno a Gaby. Con una corvina hermosa. Miren qué corvina. Muy bien, Gaby. Muy bien, Gaby. Para los muchachos de Luz de Alba. Impresionante la pesca de corvina Santa Clara del Mar. Hoy vamos a mostrarles el revólver disuasivo Humarex HR50, calibre 50, con una potencia de 11 joules de pegada. Antes de comenzar, si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a ver qué incluye. El kit incluye el revólver Humarex HR50, 50 postas de goma RB50 de Humarex, dos cargadores rotativos de 6 disparos, dos garrafas CO2 de 12 gramos, y una llave de Allen para el depósito de carga. Vamos a cargarla. Antes de comenzar, vamos a llenar el cargador rotativo con las postas de goma, balines de acero o bolas de paintball, según el uso que nosotros queramos. Con el cargador listo, vamos a liberar la traba de seguridad hacia adelante. En el cuerpo del cargador existe una guía que nos permitirá colocar el mismo de forma correcta. Una vez puesto el cargador, liberamos la traba de seguridad y el cargador quedará listo para disparar. Antes de colocar la garrafa, siempre recomendamos poner un poquito de lubri o-ring en la punta para no dañar los o-rings del revólver o pistola. Ahora hay que prestar atención. Con la llave Allen vamos a liberar la tapa del depósito. De esta manera. Una vez que sacamos la tapa, vamos a colocar la garrafita. Pero atención, suelen ir de esta manera en las pistolas de CO2, pero no. En esta pistola, la garrafa va al revés, ya que es pinchada por la misma tapa del depósito, mediante un sistema de presión manual. Una vez colocada la garrafa, cerramos el depósito de forma manual y luego apretaremos y ajustaremos con la llave Allen. Y en el caso que quisiéramos usar el revólver, solo queda activarlo con la mano. Al liberar el CO2 se activará un pistón indicador de carga que nos permitirá saber la carga de la garrafa. Una vez terminada, ese pistón se meterá para adentro. En la prueba de disparo de nuestro colega podemos observar cómo fácilmente atraviesa 4 cajas de cartón. 1, 2, 3 y la cuarta al final. Además, el revólver trae picatinny en la parte superior e inferior. Podés agregarle una hermosa mira holográfica como la que ves en pantalla. Y eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado y que puedan disfrutar próximamente de su revólver Humarex. Saludos. Y ahora sí, ya podés encontrar en las mejores casas del rubro el nuevo modelo de bolso pechera con caja tipo maletín de Paso Argentina, con una correa totalmente regulable, bolso reforzado 100%, bolsillos internos y externos, con porta accesorios, porta caña para dejar tus manos libres y una caja señuelera totalmente regulable. Payo, la calidad para el pescador. Bueno, trabajando Mandy con el tiburón. Tranqui, tranqui. Ya lo tenemos. Eduardo Canueto. Un monstruo hermoso. 50 kilos como mínimo, ¿sí? El remo no es para pegarle, no, es para alejarlo, así para que no muerda el bote. Claro. La idea es que no muerda el bote. Si yo ya te lo digo. No es para pegar la cansa, es para correrlo ahí. Con cara por algún motivo al bote, le metí el remo en la boca.
Eso, está lindo, ¿eh? Ver las personas que realmente especializan. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Precioso, precioso. El sueño de su vida. Mandy, ya lo lograste. Ya lo lograste. Un día espectacular. Más de 2 minutos y medio, 3 minutos llevamos. Una pelea muy linda, intensa. Muchacho que es protector de tiburones. Pasa que hace un poquito de secreto. Y bueno, la palabra la va a tener él. Vamos a hacer una marcación, vamos a hacer una extracción de tejido para muestra genética. Y bueno, vamos a ver ahora cómo Eduardo lo maneja, que tiene experiencia. Lo va a levantar y ahí vamos a ver. Eduardo. Extracción. El doctor. Y si te pones a pensar, estos bichos se mueven todo. La marca es la 7763. 7763. Mira cómo se muerden, ¿ves? Están todos mordidos eso. Esto es una hembra. Dale, va. No lo quiero lastimar, ¿viste? La chusa no me está dejando hacerlo. Ahí está. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer. Mirá, mirá las mordeduras que tiene ahí abajo. La medida de vuelta. Está medio gordo. Ahí tiene un diente. 220. 171. Ahí está grabando. Dejalo que pase. Hola. Sentamos ahí. Guarda. ¿Cuál es el torre? Hembra de escalandún. 77-63 la marca, midió 171 centímetros. Una hembrita hermosa. Vamos. ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo los chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! Dame luz. Na 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 na. Dame luz, Dieguito, ¿cómo andás? Hola Marce, bueno, bienvenidos al local. Bueno, fue idea tuya mostrar un poco lo que tenemos y es verdad, tenemos muchos modelos de todo lo que es iluminación para nuestras salidas al aire libre, ¿no? Tenés, bueno, un montón, no vamos a hacer específicamente ninguna, pero hay un montón de modelos de linternas de mano, a pilas, recargables, algunas que inclusive tienen sensores para poder prender las olas, las frontales o mineras, como se llaman normalmente, faroles, un montón de faroles que también tenés, mirá, recargables, que esto por ejemplo se carga a 220, ¿sí? Por USB, con luz solar, y si nos quedamos sin material, acá abajo le podemos poner pilas, así hay un par de modelos, así más chicos o más grandes, bien compactos, nunca te quedás sin luz, nunca te quedás sin luz,
Después un montón de faroles como para carpas, a pilas o recargables también, linternas de estas grandes que la gente las pide mucho, que ahora vienen así de LED obviamente, recargables, con, también con farol, bueno, no sé, un montón de faroles, linternas, de la línea Stanley, que tenés linternas de mano, linternas mineras o de cabeza como decíamos recién, o frontales, faroles, recargables. Super chato, prácticos de llevar. Giralo, Dieguito, para que la gente vea. El tamaño que tiene. Para que te lo podemos sacar acá de la caja para que lo vean. Mirá lo que es este farol. Lo que alumbra este es impresionante. Realmente, bueno, como nos tiene acostumbrado Stanley, de una calidad muy, muy buena. Después toda la línea también de Broxol, que también tiene unas linternas muy buenas. Y después hay varias linternitas acá que te las saqué, por eso agarré una gorra para que veas. Linternitas bien compactas para poner en la gorra. Que esto es algo que por ahí no se ve mucho. Tenés así este tipo, que bueno, obviamente lo puedes regular para arriba, para abajo. Para dejarle las manos libres al cazador, pescador. Exactamente, este otro modelo también para poner en la gorra, de Berkeley. ¿Sí? Ese también es para la gorra. Ese también es para la gorra. Y este también lo podemos, en realidad este es para la gorra o para cualquier lado. Esto lo tiene un broche, ¿sí? Que lo podemos agarrar en la gorra o como decíamos, en cualquier lado. Y lo podemos apuntar para donde queremos. Siempre de LED, está buenísimo. También se hace llavero. Realmente bueno. ¿Todo esto y mucho más? En Instinto Outdoor, como siempre, consultas, esperamos su consulta por el WhatsApp o las redes sociales, envíos a todo el país, tarjeta de crédito, como siempre, ya saben. Muy bien. Fíjense. Me encantó el farolito, ¿eh? Así que lo voy a probar siempre y siempre tu sonrisa me va a venir cada vez que lo encienda. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Qué lindo farolito, Alicia, el Dieguito. Gracias.